Tampoco. Báez González de Cid Santiago. Presente. Bien. Cárdenas Mora, Nicolás Darío. Ahí está. Castellano Rodríguez, Jennifer. Ahí está. Cabanzo Cuervo, Michael David. Presente. Cubi Espinilla, Fabián León, Alejandro. Presente. Díaz Manrique, Karen. Presente. Díaz Manrique, Lorena. Presente. Fajardo Acuña, Paula. Ahí está. Fajardo Salas, María Camila. Tampoco está. Fonseca Suárez, Merián. Está. García Neira, Karen Astrid. No está. López Cuadrado, Nayeli. Presente. López Peña, Laura. Presente. Morales Tobar, Eduard. No está. Moyano, Garavito, Juan Andrés. No fue presente. Presente. Ah, ¿quién, Laura? No, Camila, profe, es que se trabó. Ah, Camila. Listo. Profe, qué pena, ¿cuál Laura? A ver, había llamado a Laura Caterín López Peña. Presente. Ah, bueno. Moyanos está Heidi Caterín Munevar. Está Luis Santiago Pardo. Está Laura Valentina Pulido. Presente. Listo. Laura Esmeralda tiene excusa. Reyes Cárdenas Paula Andrea. No está. Juliana Caterín Reyes. Presente. Angélica Tatiana Reyes. Presente. Paula Andrea Rico. Está. Diana Marisela Rivera. Presente. Don Steve Rodríguez. Está. Camilo Orlando Sáenz. Presente. Juliana, dice Juliana Zanabria. Está. Laura Viviana Sánchez. Está Daniel Felipe Sánchez, está Brian Steven Suárez Peña, Sí, señor. Lady Fabiola Suárez, Presente. Lina Xiomara Suárez, Presente. Yuli Vanessa Triaña, Presente. Andrés Felipe Vargas. ¿Está Vargas? Está. 11-2. Alarcón César. No está. Rubí Daniel Amado. Presente. Tampoco, casi. Marisol Amado. Presente. Luis Fernando Amado. Presente. Ana Valentina Ponte. Presente. Alison Bocanegra. No está. Laura Paula Cardoso. Karen Juliet Casallas, Reinel David Castellanos, está Santiago de la Vega, Daniel Steven Espitia, está Juanita Valentina Fajardo, Presente. Juliet Karina Fajardo, está Heidi Paola Fernández. Javier Andrés García Reina. Está. Jennifer Paola González. Está. David Santiago González. Presente. Cristian Nevardo Guerrero. Está.
Dice Caterine López Pisa. Presente. Jacob Mendoza. Presente, profe. Manuel Munevar. Presente, profe. Anderson Niño. No está. Camilo Nova. Está. Adriana Lucía Parra. Presente. Laura Reyes Amado. Presente. Adriana Reyes Reyes. Presente. Frankie Reyes Reyes. Está. Darío Rivera. Presente. Kevin Robles. Presente. Luz Rodríguez. Está. Joan Rodríguez. Karen Rodríguez. Dana Ruiz. Está. Nicole Suárez. Está. Y Ruby Belandia. Presente. Listo. Casi que no clasificas. Listo. Entonces van a colocar como título en sus cuadernos la electricidad. Empezamos nuevo tema, la electricidad. ¿Listo? Cuadernos ahí en la mano, les voy a pedir ahí evidencias de lo que están haciendo. Rodríguez Schneider, listo, ya le quité la falla. Joan, el micrófono. Listo, ya tienen el título, la electricidad. Entonces, a ver, vamos a pedirle el favor a Diana Suárez, activa tu cámara y muéstrame el título. Que diga la electricidad. Dana, también lo va a hacer Juliana Reyes y Darío no. Y Juan Moyano, activen cámaras y muestren el cuaderno con el título. Señor profe. Active su cámara donde yo vea el título que colocó en el cuaderno, la electricidad, por favor. Juliana, ¿y qué más le dije? Ya voy, profe. Listo. Bueno, uno de los que se conectaron de último, César Alarcón, a ver, active la cámara. Profe, ya tengo el título. A ver, listo, se activa tu cámara. Ay, profe. No, o sea, no te muestres a ti el cuaderno. El cuaderno. Voy. Profe, ahí está. Bien, listos. Bien. Señor, falta César. Y Juliana. César, a ver, César Alarcón, escriba un título en su cuaderno que diga la electricidad, active la cámara y muéstrelo. Lo mismo que Juliana. Listo, profe, aquí está. Estoy hablando. Ah, listo, la electricidad. Y César, ¿qué pasó? Y Juliana.
Ah, sí, ya lo veo, Juliana, bien. Bien, listo. Y falta don César. Listo. César, lo estamos esperando, vamos a arrancar. Profe, no le escuchaba. A ver, entonces, coloque un título en su cuaderno que diga la electricidad, active su cámara y muéstrelo. ¿Listos? Listo. Listo, muy bien. Sí, conecta, respondole acá. Bueno, ahora entonces allá abajo. Una corriente eléctrica, por ejemplo, en un alambre de cobre, un alambre de cobre es un movimiento de electrones libres. Punto seguido. Cuando una corriente eléctrica, existe dentro de una sustancia, sustancia u objeto, los electrones saltan de un átomo a otro. Coma, o de molécula a molécula. Punto seguido. Los electrones móviles forman parte de la propia sustancia u objeto. Coma. En los buenos conductores de la electricidad,
los electrones de cada átomo, los electrones de cada átomo están débilmente unidos, están débilmente unidos al resto del átomo. Y tienen la libertad, para moverse desde un átomo hasta el siguiente. Coma, por lo que se llaman electrones libres. Entonces, ahí voy a presentar un dibujito. Entonces, punto aparte. Y dibujan esto en su cuaderno. ¿Listo? ¿Ya acabaron el dibujo?
¿Sí? Listo, entonces, activa la cámara, Manuel Munevar, Michael y Karina Fajardo, y muestran el dibujo. A ver, Karina, tu dibujo. Manuel y Michael. Profe, espere que no lo he terminado, que se me cayó el internet. Listo. Vale, a ver qué no podemos avanzar. Aló, buenos días. ¿Cómo estás, Ruby? Cuéntame. Ah, bueno, listo, no te preocupes, ¿no? Después la ves ahí grabando, ¿listo? Yo la subo a YouTube. Bueno, chao. Michael y Manuel. Profe, pues, así quedó. Pero aquí en la cámara, no la veo. Es que tengo aquí un problema con lo de la cámara, profe, no. Espere a ver. No, o envíeme una foto al WhatsApp. Listo, profe. Listo, Manuel, aquí en la cámara. No se ve, Manuel. Ah, listo. Bien. Sí, bien. Bueno, entonces continuamos. Entonces, sigo ahí, pues les digo pidiendo a todos al azar. ¿Listos? Entonces, no se van a dejar corchar ahí. Resulta y pasa que estos circulitos acá, los que tienen, están en blanco, se supone que son electrones, ¿sí? Cada uno de los circulitos blancos representan electrones. Se tienen unos electrones que están unidos al átomo, aunque realmente todos los electrones están unidos en el átomo. Pero se puede hacer pasar electrones libres. Entonces, estos electrones libres, ¿qué van a hacer? A ver, les voy a mostrar acá. Esperen, les muestro un... Entonces, más o menos, lo que hace un electrón libre es esto que están viendo en la pantalla. Y eso es que llega y choca la bola de billar y le pega a los otros electrones. Entonces, llega un electrón, entonces, esta no es una bola de billar, sino vamos a suponer que es un electrón, y llega y golpea el otro electrón y lo hace mover, ¿sí? Le quita su posición. Entonces observen que, por ejemplo, esta llegó y le pegó y esta se quedó quieta, la del centro. Eso es realmente lo que pasa dentro de un átomo. Llega, golpea un electrón, ese electrón libre que tiene con una energía y una velocidad, golpea al otro electrón, lo saca disparado y el otro, el que le pegó, el que venía a velocidad, queda quieto ahí, queda en esa posición. Gracias a las fuerzas que tenemos en las fuerzas nucleares que hay dentro de los electrones.
dentro de los átomos, perdón. Entonces evita que se escapen y que los átomos se queden sin electrones. Es decir, siempre va a haber electrones en el núcleo. No va a ser que le va a golpear en un momento tan fuerte que no lo va, lo va a dejar sin electrones. No, eso nunca pasa. Es más o menos algo como esto, como este dibujito. Tenemos varios electrones, ¿sí? Llegan, golpean, ¿sí? Al que está en su posición y lo hace saltar al otro átomo que está ahí, al otro, este electrón llega y golpea al que está acá. Luego, el que está acá se mueve y pasa al otro lado, hace mover a este y así con millones de átomos a la vez. Entonces, eso es la electricidad. Entonces, bueno, voy a preguntarle, alístense porque voy a hacer unas pequeñas preguntas ahí al azar. Vamos a empezar a ver con... Está lento mi computador. Bueno, entonces les voy a mostrar acá en la pantalla. Bueno, entonces nosotros tenemos acá un átomo. Entonces vamos a entender la naturaleza de la electricidad desde... Listo. Desde el interior de los átomos, porque es la manera como se llegó a entender. Entonces, nosotros tenemos acá, muy atentos porque les voy a hacer preguntas sobre esto. Tenemos acá nosotros el núcleo, y el núcleo está compuesto por protones, ¿sí? Protones. El número de protones en el núcleo de un átomo determina la naturaleza del mismo. Es decir, si yo tengo un protón, mi elemento va a ser hidrógeno. Si yo tengo dos protones, mi elemento ya no es hidrógeno, es helio. Si yo agrego otro protón, entonces ya no es helio, es litio. Entonces observen que se va moviendo de acuerdo a, en la tabla periódica, de acuerdo al orden. Entonces, miren, si no tengo nada, pues no hay nada. Un átomo, hidrógeno. Después va helio, paso a este lado de la tabla, porque recuerden que la numeración de la tabla va horizontalmente. Helio, después se agrega otro protón, es litio, se agregó otro, cuatro protones, es berilio, se agregó otro protón, entonces es boro, y etcétera, etcétera. Entonces, si yo tengo seis átomos, es carbono. Sí, el carbón, carbono realmente, 7 nitrógeno y oxígeno. Bueno, y ahí yo puedo continuar, ¿sí? Entonces vamos a entender algo. Eso es la naturaleza de los átomos. Ahora, yo voy a colocar acá, estos son mis protones, y yo ya entiendo que los protones determinan la naturaleza de mi elemento químico.
Pero en el núcleo no solamente existen protones, existen un tipo de cargas que se llaman neutrones. Entonces, yo agrego neutrones. ¿Y qué hacen los neutrones dentro del núcleo? Pues realmente no afectan mi estabilidad como elemento químico, ni tampoco como mi carga eléctrica. Entonces, si yo agrego pues un neutrón al boro, no, dejémosle en el al helio, por ejemplo, pues siguió siendo helio, neutrón. Si le agrego otro neutrón, siguió siendo helio. Si le agrego, tiene tres neutrones y dos protones, sigue siendo helio. Y así sucesivamente, el núcleo puede tener muchas cantidades de neutrones sin afectar la estabilidad química del elemento, ni tampoco afectar su capacidad eléctrica. Entonces tenemos los protones, dos, y si yo le agrego otro, pues ya sabemos que se me convierte en litio. Ahora, algo muy importante, los electrones. Entonces, dentro de, ya puedo saber que en mi núcleo yo tengo protones y tengo electrones, pues que los permiten estar unidos de una manera muy fuerte, que es muy difícil desunirlos. Esta es la segunda fuerza de la naturaleza, la fuerza nuclear débil. Y yo le puedo agregar electrones. Entonces, estos electrones están en unas órbitas, ¿sí? Estas órbitas están alrededor del núcleo, están girando, están en una nube realmente de electrones, y que se organizan en unas capas, que ustedes ya saben eso. Entonces, bueno, yo tengo tres protones y tengo dos electrones. Entonces, en este caso, mi elemento está cargado positivamente, es un ion, ¿sí? No me sirve para transmitir energía eléctrica porque no tengo cargas negativas libres que lo puedan hacer. Si yo agrego otro electrón, entonces yo ya tengo tres protones y tengo tres electrones. Entonces, mi átomo es neutro, esta es una carga neutra, ni fu ni fa, ¿no? Es un aislante, no hace nada. Pero si yo coloco otro electrón, entonces ya es un ion eléctricamente negativo. Significa que yo tengo un electrón libre que es capaz de moverse, de transmitir energía eléctrica, porque, si me ayudas, les voy a colocar por acá otro, la electricidad lo que hace es mover los electrones, pero los electrones que están libres, los electrones que están cargados eléctricamente o que sobran dentro de un átomo. En este caso, se podrían mover dos electrones de este átomo. Entonces, si yo le hago pasar electricidad o mando una cantidad de energía a este átomo, pues se me van a mover dos electrones y me va a producir un flujo de corriente, un flujo de electrones, que es la electricidad. Si yo coloco otro... Bueno, esto tiene unas leyes y me dice qué cantidad de electrones yo puedo pasar. Entonces, aquí ya coloqué otro electrón. Y si yo hago pasar electricidad o un flujo de corriente, me va a hacer mejor conductor este átomo. Y entre más electrones libres yo tenga, mejor conductor de la electricidad va a ser mi material. Entre más electrones después del equilibrio eléctrico de la carga neutra, entre más electrones libres tenga o tenga en disposición de ser, mejor conductor de la electricidad. Entonces, bueno, yo por acá puedo colocar, y entre más y más electrones yo coloque, mejor va a ser mi material, mejor va a conducir
la electricidad. Entonces, en este caso le sobran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 electrones. Entonces, es un material que me va a transmitir, va a transmitir muchos electrones, porque entre más electrones pueda transmitir, pues mejor conductor de la electricidad será. Bueno, entonces acá, pues uno solo, si le hago pasar la corriente eléctrica, sí va a pasar electricidad, pero va a ser muy poquita. Y si yo lo dejo en neutro, pues nada, no puede ser, no puede transmitir la energía eléctrica. No, es imposible, porque ya cada átomo está ahí, ya asociado a un protón y no lo va a dejar escapar. Entonces, cuando nosotros le colocamos electricidad, por ejemplo, a la madera, no se puede. Son cargas neutras, son cargas que no son capaces de transmitir la electricidad. En este tipo de átomos que están unidos uno a otro, porque sabemos también que hay unos tipos de materiales que se denominan amorfos, que lo vimos en la sección pasada, que pues no tienen un orden establecido. Y como no está ese orden tan establecido, no están pegados unos al lado de la otra, sino que yo tengo un átomo en una parte y bien lejos, ¿sí? Digamos, si hice un vidrio y uno lo mira a esa escala atómica, está por allá bien lejos otro átomo, ¿sí? Que puede tener electrones libres. Pero como está tan lejos, el electrón no alcanza a llegar de un átomo a otro para transmitir ese flujo de electrones. Entonces, realmente, pues tampoco hay un movimiento de electrones y ese tipo de materiales no pueden transmitir la corriente eléctrica. Los materiales amorfos, como el vidrio, los plásticos, y que no se organizan bien, los átomos. Y existen otro tipo de materiales que son los materiales semiconductores. Entonces, estos materiales semiconductores es de acuerdo a la dirección en la cual yo dirija mis electrones, ¿va a transmitir la corriente eléctrica o no? Es decir, por ejemplo, si yo lo cojo y le hago pasar electrones de sur a norte, por ejemplo, puede ser, entonces va a transmitir mi corriente eléctrica, pero si yo lo coloco de oriente a occidente, ya no va a pasar en la corriente eléctrica. Es decir, se puede comportar mi material, un mismo material, como un conductor, que como un conductor. Entonces son los materiales, los materiales semiconductores, los semiconductores que se pueden comportar de acuerdo a su naturaleza, o no a la naturaleza, sino de acuerdo a la orientación en la cual uno haga pasar la energía, se puede pasar como un conductor o como un no conductor. Desde hace unos años, desde aproximadamente 100 años, algunos tipos de ingenieros y de físicos han estado trabajando en unos tipos de materiales que se llaman superconductores. Entonces, este tipo de materiales superconductores lo que intentan hacer es disminuir la fricción que hay entre cada uno de estos choques, de los átomos. Entonces, ustedes no sé si han visto, sí, eso uno lo ve. Cuando uno usa mucho un material eléctrico, sucede que, ¿quién llegó hasta ahora? Sucede que hay fricción o hay un golpe. Al chocar tantas veces un electrón con otro, pues va a generar fricción, 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 llega, pega, y normalmente, ¿qué pasa? Se libera energía en forma de calor. Y nosotros lo vimos el año pasado en colisiones, que hay colisiones elásticas, colisiones inelásticas, pero para que haya una sumatoria total de la energía es necesario saber la energía térmica. Entonces, cuando uno está utilizando su celular, por ejemplo, o cuando se está pasando corriente eléctrica por un conductor, este conductor, debido a esa fricción de electrones durante un tiempo, después se calienta, ¿sí? Entonces, sufre un aumento de temperatura ese material. Entonces, nosotros tenemos pérdidas de energía por liberación de energía térmica. Entonces, uno ve que los transformadores a veces se calientan tanto que se incendian,
los cables se calientan un poquito, mi celular cuando yo lo uso mucho tiempo, entonces la batería se calienta, y es por eso, porque hay muchos golpes de electrones que están liberando energía, y eso no es tan bueno. Entonces, se requieren materiales que puedan transmitir, bueno, y esto se traduce en pérdidas, ¿sí? Entonces, si yo mando, por ejemplo, desde una subestación, no sé, 500 kilovatios hora de energía eléctrica por el camino en pérdidas, yo voy a tener un 30% de pérdidas, porque se me va a calentar los cables, se me calienta el transistor, se me calientan los transformadores, se van calentando, y eso son pérdidas. Y cuando uno recibe el recibo de la luz, uno ve que están pérdidas por transporte. Entonces le dicen por pérdidas por transporte, también le cobramos. A todos nos cobran en el recibo de la luz pérdidas por transporte de energía. Entonces esto es pues realmente un fenómeno que pasa y que es inevitable en los materiales que tenemos actualmente. Por eso es necesario, o se ha creído necesario, crear otro tipo de materiales que sean superconductores, ¿sí? No que transmitan la electricidad más rápido, ¿no? Porque esa lo hace un límite, ¿sí? Que es a la velocidad de la luz, pero que lo haga sin tanta pérdidas de energía, una energía óptima. Entonces, eso sería. Listo, entonces ahora al azar, vamos a coger, a ver, vaya que estamos a 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Daniela, amado, Daniela, entonces, ¿qué es, para ti qué es la electricidad? Desde lo que hablo. Daniela, amado. Daniela, ¿sí estás conectada, Daniela? ¿No está? ¿Qué pasa con Daniela? A ver, es casi como si no estuviera en clase. Listo, vamos a preguntarle a otros 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Juanita Fajardo. Cuéntame, ¿qué es la electricidad, Juanita? Es una corriente eléctrica donde se mueven los electrones. Bien, bien. Sí. Listo, César, tiene la X significa falla, ¿listos? Tiene la falla ahí. Bueno, siguiente, otro 7, a ver. Sí llegó César, pero llegó tarde. Bueno, a ver, activa el micrófono y díganos, ¿qué hace que un material, qué hace que un elemento tenga las características propias de este? A ver, César, desde lo que expliqué ahorita. Activa el micrófono, César. A ver, activa el micrófono, César. ¿Cómo?
pues como... ¿Pasó? Bueno. Buenos días, César. Profe, ¿me repite? Por favor. Desde lo que expliqué ahorita, ¿qué hace que un elemento sea único en la naturaleza? Se lo coloco de esa manera. La cantidad de protones que contiene en su núcleo. Exactamente. Sí, señor, la cantidad de protones que tiene en su núcleo. Muy bien. Ahora otros 7. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uy, volvió a caer Karina. Karina Velandia. A ver, Karina. Señora. Yo soy Ruby. Ruby, por eso, Ruby, Karina Velandia. Profe, es que hasta ahora me llegó la luz y pues me pude conectar hasta ahorita. Listo, no te preocupes. Entonces, Ruby, cuéntame una cosa. Si yo tengo en un átomo tres protones y 3 electrones, ¿yo puedo utilizar ese átomo para transmitir electricidad? No sé, profe. Listo. Ahora, bueno, listo. Bien, me gusta tu sinceridad, pero es de ahorita adelantarte, Karina. Sí. Otro 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Marisol Reyes. Señor. Marisol, entonces, si yo tengo la misma pregunta de Karina, si tengo 3 protones en un átomo y 3 electrones en la órbita de ese átomo, ¿puedo transmitir electricidad? Pues yo diría que no, porque sería neutro. Sí, señora. Exactamente, muy bien. Entonces, no puedes transmitir electricidad en un átomo que sea neutro, porque no tienes electrones libres. Cada electrón ya está ocupadito. A ver, vamos a contar otros 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jennifer Castellanos. ¿Estás, Jennifer? Sí, señor. Buenos días. Entonces, Jennifer. ¿Qué material, o si yo tengo un átomo, si yo tengo un átomo que tiene 3 electrones, no, perdón, que tiene 5 electrones y 3 protones, 5 electrones y 3 protones, y yo tengo otro material que tiene los mismos 3 protones, pero 10 electrones, ¿cuál va a transmitir mejor la electricidad? Jennifer, ¿te repito la pregunta? Profe, ¿me repite la pregunta? Listo. Entonces, imagínate que tú tienes dos varillas, ¿sí? Dos varillas o dos cables. Y entonces tú sabes que en la varilla número 1, bueno, ambas varillas tienen 3 protones. No, una tiene 3 y otra tiene 4 protones, ¿sí? La primera tiene 3 y la primera tiene 4 protones en sus átomos. Si la primera tiene 8 electrones, ¿sí? Y la segunda tiene 12 electrones, ¿cuál de las dos va a transmitir mejor la electricidad? La de 4 protones. Sí. ¿Por qué?
Porque tiene mayor electrones. Muy bien, exactamente. Entonces, si tiene mayor número de electrones y sobre todo de electrones libres, entonces va a ser mejor conductor de electricidad. Entonces, bueno, el primero tenía tres y, bueno, el que tenga mayor cantidad de electrones libres, ¿sí? Aunque creo que es el primero, cuatro, ah, no, sí, el segundo. Entonces, no importa si mi átomo tiene, por ejemplo, 100 protones, pero si tienes 100 electrones, pues así tengas los 100 electrones y los 100 protones, pues van a ser cargas neutras y no van a ser posible transmitir la electricidad. Listo. Entonces, continuamos con el cuaderno. Entonces, después del dibujo. No es necesario suministrar electrones a un circuito eléctrico. Profe, una pregunta. Por favor. Sí, señor. ¿Yo también tengo falla? No, señor. Ah, vale, profe. Usted sí estaba, Frankie. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta del tema? Nada, no tienen preguntas del tema. Entonces, ahí les voy diciendo que cuando tengamos clases dentro de 8 días, les voy a dar un tiempo límite para conectarse. ¿Listo? Llamo lista y si se termina de llamar lista, quien se quedó, se quedó. Como si estuviéramos en el colegio. Entonces, pues, tienen ahí un margen. Listo, entonces, colocamos ahí en el cuaderno. Entonces, no es necesario suministrar. No es necesario suministrar electrones a un circuito eléctrico. Coma. Solo es necesario dar energía para mover los electrones a través de la sustancia que forma parte. Energía. Entonces, no es necesario suministrar electrones a un circuito eléctrico, coma. Solo es necesario dar energía para mover los electrones, a través de la sustancia que forma parte. ¿Listo? Entonces, lo que nosotros hacemos, digamos, actualmente como seres humanos, no es mandar muchos electrones a través de un objeto, sino lo que hacemos es mandar energía, liberar energía, un potencial eléctrico, ¿sí? En otras palabras, voltaje. ¿Sí? Que es energía, ¿sí? Que se hace pasar a través de los átomos. Entonces recordemos que hay materiales sólidos que transmiten electricidad, pero también hay materiales líquidos que transmiten electricidad. Y por supuesto hay materiales gaseosos que también transmiten la electricidad. Entonces la electricidad no depende de si es un sólido, de si es un líquido, de si es un gas. No depende de eso. Depende del número de cargas eléctricas negativas que éste tenga y cómo pueden estas influir. Entonces, por ejemplo, un sólido que transmite la electricidad, entonces es un alambre de cobre,
¿sí? O una varilla de hierro. Un líquido que transmite la electricidad, por ejemplo, el agua, ¿sí? Por ejemplo, el agua, pero pues seguramente, pues a él no se me viene a la mente más, pero el agua. Y un gas o gases que transmiten la electricidad, entonces también los tenemos. Digamos, los ejemplos más comunes los tenemos sobre todo en el estado plasma, ¿sí? Pues no es tan gas, pero es un estado plasma. El estado plasma, entonces, se puede transmitir electricidad a través de esa nube cargada eléctricamente. Y es la manera como funcionan los televisores de plasma, ¿sí? Que también están cargados eléctricamente con electrones libres. Si yo tengo, por ejemplo, si yo estoy en un turco, no sé si conocen qué es un turco, que es un cuarto que tiene mucho vapor de agua. Entonces, este vapor de agua es capaz de transmitir electricidad. Entonces, si yo hiciera pasar una corriente eléctrica en esa nube, en ese vapor, también va a transmitir electricidad, solo que como yo tengo un mayor espaciamiento en el aire, las moléculas de H2O, el agua, no están tan unidas, esa cantidad de electricidad que se transmite es muy baja, ¿sí? Muy, muy baja, porque pues también depende de la cercanía que se tenga de una molécula con la otra para transmitir la electricidad. Bueno, ¿alguna pregunta? Kate nos dice que el agua no conduce la electricidad. ¿Cómo así que el agua no conduce la electricidad? Kate, activa el micrófono. Pues, profe, eso es algo que ya se demostró. El agua por sí sola no puede conducir la electricidad. Muchas veces se ven películas, pero aquello es falso. Una manera de hacer que el agua conduzca electricidad, digamos, es echándole sal, pero conduce la electricidad es gracias a la sal, no gracias al agua. El agua no es un buen conductor de la electricidad. El agua tiene tiene dos protones de hidrógeno y tiene un protón tiene dos protones de hidrógeno y un oxígeno, entonces son 7 y 2, 9, ¿cierto? Okay. ¿Cuántos protones hay en el agua? Protones, creo que hay 10. A ver si tenemos. Sí, el agua, es que no tengo aquí el esto, entonces el oxígeno es el. Si el oxígeno es el octavo elemento, entonces bueno, son 10. Tengo 10 protones, ¿sí? Esos 10 protones están acompañados de 10 electrones. No sé si ustedes se acuerdan esto en química, que yo tengo que formar, que tengo que neutralizar mi molécula como tal. Entonces, yo tengo H2O, pero arriba del oxígeno le coloco dos cargas negativas, ¿sí? Entonces, realmente la carga del agua tiene dos cargas negativas. Realmente, o sea, el agua sí es conductor de electricidad, pero lo que pasa es que dos electrones no es lo suficiente para transmitir una cantidad excesiva de electricidad. No es lo mismo si yo, lo que hago con agregar sal, que se me hace, es pues, aumentar el número de cargas libres que hay en esa sustancia. Pero si yo le agrego sal, por ejemplo, a otro tipo de sustancias, esas no por sí la sal hace conductor al agua, no señor, lo que hace es aumentar el potencial eléctrico, aumentar la capacidad eléctrica de este líquido. Si yo tengo un no conductor y le agrego otra sustancia, no hace que esa sustancia sea conductora de electricidad. Sí, sí me hago entender que lo que hace es aumentar la capacidad conductora del agua.
Entonces, bueno, yo tengo mi agua, mi sal, que es NaCl, también es una, también viene carga eléctrica, le sobra un electrón a la sal. Yo tengo el NaCl es menos uno, tengo una carga, una molécula, carga eléctrica menos uno. Lo que hago es intensificar ese número de electrones libres en la sustancia, ¿sí? Pero no puedo convertir un no conductor en un conductor a través de un elemento. Bueno, muchachos, ¿alguna otra pregunta? Listo, muchachos. A ver, ¿alguna otra pregunta? No, señor, profe. ¿Señor? Yo por lo menos no, profe. No, listo. Entonces, pero bueno, sí me gustó el aporte de Kate. El agua por sí sola, o sea, si tal vez de pronto el agua no fuera de pronto H2O, sino por ejemplo fuera H3O o H4O, pues ya no serían, la molécula ya no sería dos cargas negativas, sino serían cuatro cargas negativas. Sería mejor, o sea, sería cada vez mejor conductor de electricidad, digamos el balance de cargas eléctricas en total de la molécula. Entonces, obviamente, si el agua es menos 2 y yo le agrego un tipo de sustancia química, no solo la sal, sino otra que ayude a tener más electrones libres dentro del agua, va a hacer que mi líquido sea mejor o peor conductor de la electricidad. ¿Sí? No por sí solo yo puedo convertir un no conductor en un conductor de la electricidad. Eso sí ya no se puede hacer. Lo que sí puedo hacer es mejorar las propiedades eléctricas a través de otro tipo de sustancia, pero no convertir un no conductor en un conductor. Entonces, muchachos, como conclusión de la clase de hoy. Entonces, la electricidad es un movimiento o un salto de electrones de un átomo a otro átomo. Cuanto más cerca esté ese átomo, más rápido va a ser esa conducción de electricidad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en los sólidos es muy rápida, por lo que están muy cerca, pero va a ser muy mala a medida que aumenta la distancia. Por ejemplo, en un amorfo o en un... O en un gas, ¿sí? Y me faltó otro tipo de materiales, de otro tipo de forma de conducción de electricidad, que son los materiales piezoeléctricos. Entonces, los materiales piezoeléctricos son materiales que al ejercer una presión en una de sus direcciones, una presión, si yo lo oprimo, me va a producir electricidad, o me va a producir un movimiento de electrones, materiales piezoeléctricos, que con el aumento de la presión con el aumento de la presión provoca una liberación de energía, materiales piezoeléctricos. Entonces, algunos tipos de cuarzos tienen esa propiedad, que uno le hace una presión en algunas de sus direcciones y produce una liberación de energía eléctrica. Listo, muchachos. Aquí se me ocurre algo para complementar. Si nosotros tenemos, por ejemplo, el hidrógeno nosotros lo tenemos, unas cargas neutras, ¿sí? El hidrógeno y el oxígeno también. Pero si yo los uno, por ejemplo, en el caso del agua, la molécula como tal que se forma, entonces sí es conductora de la electricidad. Sí, el oxígeno sí es muy mal conductor de electricidad. Y pues el hidrógeno es un poquito mejor, pero al unirse los dos, pues aumenta sus propiedades.
Listo, muchachos. Entonces, eso sería por la clase de hoy. Señor Frankie, active el micrófono. Profe, es que no sé si la pregunta sea así muy, muy esto, pero ¿los combustibles son buenos conductores de electricidad? Mire, antes que nada, ninguna pregunta por sencilla es, digamos, una pregunta boba o una pregunta que no se debe hacer. Todas las preguntas son muy válidas y construyen conocimiento. Entonces ahora, que si los combustibles son conductores de electricidad, Frankie. Sí, señor. ¿Cómo qué tipo de combustibles? Pues no sé alguno, profe. Solo quería saber si son buenos conductores de electricidad. Bueno, nos tocaría ponernos a mirar cuál es la naturaleza de ese combustible, porque pues me imagino que hace referencia de pronto usted a los combustibles fósiles, ¿sí? De pronto la gasolina, o es el gas natural, o el carbón, o cuál. Los fósiles, profe. Los combustibles fósiles. O a cualquier clase de combustible, profe. Solo quería saber si hay alguno que bueno, tenga la capacidad de conducir la electricidad. Pues los combustibles se buscan realmente, digamos, ahorita con nuestra tecnología. Se buscan es que los combustibles no sean tan buenos conductores de electricidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los tanques de almacenamiento en los cuales están esos combustibles son metálicos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, usted observe un carro. Un carro se tiene un tanque metálico y pues los metales generalmente son muy buenos conductores de electricidad. Entonces, si en algún momento dado, se tiene ese flujo de corriente dentro de un tanque, puede llegar a generar una chispa, ¿sí? Y puede llegar a provocar un incendio o algo así. Se busca que no sean tan buenos conductores de electricidad, pero son líquidos conductores de electricidad, que por sí solos pues no va a pasar nada. Sí, sí, es como cuando usted coge un tanquecito y le conecte una pila, un tanque con agua, ¿sí? Una ollita o una tacita. Entonces coloque una pila y métale, conecte los dos cables a la pila y usted meta el dedo en el agua. Pues el agua, usted mete el dedo y le va a pasar corriente eléctrica, ¿sí? Pero pues no va a pasar nada. Lo mismo pasa con la conducción de electricidad dentro de estos combustibles. Por sí solos no va a pasar nada, pero una chispa pues sí sería que pues sí podría provocar un siniestro. Pero bien, bacana esa pregunta, Frankie. Listo, muchachos, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces, no siendo más, muchachos, entonces damos por terminada la clase. Quienes llegaron tarde a esta clase, se les recomienda llegar más temprano a la siguiente clase y que puedan no tener sus fallas y que después no les salgan las fallas en su boletín virtual. ¿Listo, muchachos? Profe, no sea así. Vea que estuve esperando mucho tiempo ahí en la espera. Pues por llegar tarde, ¿no es que estaba ahí llamando lista?
Profe, buenos días, tengo falla. ¿Con quién hablo? Con Laura Viviana Sánchez, del grado 11. ¿Laura Viviana Sánchez Motivar? Sí, señor. Sí, no, tú no tienes falla. Ok, profe, gracias. Bueno, listo. Voy a mandarles acá... Bueno, listo, muchachos. Entonces, nos vemos dentro de 8 días. El taller lo suben hoy. El taller que es para este mes. Yo pensaría que todavía no lo empiecen a trabajar porque, digamos, estoy haciendo esta introducción antes de que lo desarrollen. Entonces, lo suben y más bien desde la otra semana lo empezamos a trabajar así en las clases y que, pues, nos vamos conectando, les voy explicando y, pues, hacen su taller. Listo, muchachos, entonces, no siendo más, pueden empezar a desconectarse. Profe. Gracias, profe, hasta luego. ¿Esta clase la sube a YouTube o a dónde, profe? Sí, voy a subirla a YouTube. Bueno, gracias. Listo. Listo, profe, chao. Bueno, chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, que estén bien. A ver, pueden desconectarse. Profe. Sí, señor. Pues era para ver cuándo nos podemos reunir. Ah, okay. Qué sí, señor. Reunámonos. Ahorita tengo 15. Mañana, reunámonos mañana en la tardecita, 2 o 3 de la tarde. ¿Listo? Por ahí a las 3, profe. ¿A las 3? Sí, está bien. O a las 2 le queda mejor, profe. No, como a las 3. Listo. Ah, vale, profe, entonces mañana a las 3. ¿Terminaron lo del marco teórico? Sí lo tenemos, sino que... Sí, señor. El computador en la casa y ahí está todo. Pero tan pronto bueno, no ya solo falta como unirlo. Ah, listo, bien. Listo. Entonces mañana hacemos eso. O sea, ya podemos empezar a unir a lo de los antecedentes que ya lo tienen. Sí. Y listo, mañana hablamos. Bueno. Listo. Vale, profe. Feliz día. Bueno, igualmente. Bueno, chao.